Hola, bos días. Pois nesta ocasión acompáñanos Carmen González, candidata á alcaldía por Galicia Sempre, un novo partido que por primeira vez se presenta non só ás municipais de Lugo, sino ás municipais de Becerreá. Bueno, vamos a falar con el. Outro día estivo no debate de cultura aquí nas nosas instalacións e hoxe, pois, nesta pequena entrevista que estamos facendo a todos os candidatos queremos que fixera en primeiro lugar pois unha valoración, bos días Buenos días. unha valoración de como viu el estes 4 anos de goberno municipal. Pues mire, la contestación se la voy a dar precisamente en un camino. Yo me metí en política por primera vez precisamente por la crispación que yo siento a nivel personal, a nivel de compañeros, a nivel de amigos que se está sintiendo en la calle. Precisamente por la mala gestión de la señora Méndez López. Y no es de este año, sino es de los últimos 4 años. ¿Qué hizo? Yo puedo decir que nada. Eso es lo que siento y lo que siento a nivel personal. En estos momentos están paralizados cualquier servicio que dependa de la propia gestión municipal. Y digo cualquier servicio y no me refiero solamente a policías, bomberos, parque móvil, servicio de aguas. Cualquier emprendedor de la ciudad de Lugo en estos momentos quiere abrir un negocio, ya no en estos momentos, sino 4 años para atrás, se están tardando en dar licencias para estos emprendedores 4 años. El clásico ciudadano de a pie que se va a pedir pues, un vado para su edificio, están tardando 2 años. Cualquier ciudadano que va a hacer un trámite administrativo al Concello de Lugo, lo único que se encuentra es una carrera de obstáculos, es decir, en la administración local hay un caos tan grande que cualquier servicio al ciudadano en estos momentos es imposible. Me estoy refiriendo a la señora Méndez López, pero también me puedo referir a los partidos de la oposición, porque cada uno tiene su labor, ¿vale? El que está en el poder, el que está en la gestión municipal, el hacer que el Lugo se viva bien y que sus ciudadanos se sientan seguros. En estos momentos no creen en la política para nada. Mire, yo no tengo los medios que tienen los grandes partidos en estos momentos y me estoy pateando la calle todos los santos días. Y lo que estoy sintiendo es un rechazo total a la política. Bien, lo que estamos intentando nosotros es que precisamente la gente de a pie, no solo la gente del centro, sino la gente de todos nuestros barrios, vuelva a confiar en la política. Que sienta la política como algo que lo va a respaldar. Y que se sienta otra vez seguro dentro de esta ciudad, que es muy importante servir como referente. Lugo es una ciudad pequeña, una ciudad donde se puede trabajar muy bien, que si se cuida y con los medios que tenemos, puede ser referente a nivel nacional. Bien, ese paso dado que non é doado normalmente, todo o mundo é reacio a meterse en política porque, bueno, en política solo saben os políticos como funciona a política, ¿no? Si Y yo me xente estoy supera supera enterando. como funciona a política, pues bueno, pues moita xente o sabe. Vostede, pase o que pase o día 26, vai a seguir en política, vai a seguir militando Totalmente. o Mire, yo como profesora de filosofía que soy, siempre fui muy crítica y muy reflexiva con todo lo que pasa a mi alrededor y no va a ser distinto con todo lo que pasa en mi ciudad. Manolo Martínez en su momento me pidió que lo ayudase y vi que era el momento propicio para yo meterme en esta cuestión. Mire, yo vivo de mi trabajo y vivo muy tranquila, gracias a Dios. Y todo lo que está pasando en Lugo me afecta a nivel ciudadano, no a nivel profesional. Por tanto, si me meto, entre comillas, es para complicarme la vida, ¿vale? Entonces, si lo hago, es porque desde mi partido tenemos la ilusión de trabajar con honestidad, con transparencia y con eficacia para resolver todos los problemas que están pasando en esta ciudad. Mire, tanto el PP como el PSOE como Ciudadanos ya van a tener representación, ya van a tener candidatos porque la propia marca se los da. Bien, no sé en qué cantidad o en qué número. Lo que tienen que pensar los ciudadanos de Lugo, y somos muy listos, y pienso que lo pensarán para estas elecciones, es que lo que necesitan es un grupo político como el nuestro, que entremos, que hagamos llave y que llevemos la dirección y la gestión hacia un lado y hacia otro. Es de la manera que se pueden resolver los problemas, porque si no, estaremos siempre con la pescadilla que se muerde la cola. Seguiremos funcionando como hasta ahora. Alba. sí, eu quería saber, con todas Hola. as críticas, hola, bo día.
con todas las críticas que está facendo tanto do goberno como da oposición, de entrar a formar parte na corporación municipal, apoyarían un goberno de outro color? Mire, vamos a ver, nosotros somos, todos los que participamos en mi grupo político, somos personas inteligentes. Por tanto, miraremos y haremos pactos con cualquier color político si esos pactos son inteligentes y redundan en el beneficio de Lugo y de los lucenses. Na cuestión de os diferentes partidos que se presentan en Lugo bueno, e a nivel de Galicia, bueno, como dice vostede, hai unha serie de partidos como PP, PSOE, Bloque, pois, que son os tres partidos que estaban agora, se incorporaron ás mareas, en cuarto partido, normalmente en todos os concellos había, non en todos, pero na maioría había esas tres representacións deses tres grupos políticos, onde o PSOE, tiña, digo, o PP, tiña que sacar maioría absoluta para poder gobernar, porque senón a alianza da esquerda con o nacionalismo sempre leva esa cuestión a que o PP quede relegado a non gobernar. Esos tres partidos ahora se convertiron en Lugo en 10. ¿Non lle parece que quizáis tres eran moi poucos e 10 son moitos? A ver, si la cantidad lleva a arreglar la situación, bienvenida sea. Yo me está llamando muchísima la atención, efectivamente, de que proliferen tantos partidos políticos. Pero desde luego, mire, yo no estoy pensando en eso en estos momentos. Yo estoy pensando en mi partido única y exclusivamente. Los demás, en estos momentos me da igual. Quiero que me dejen entrar, que los ciudadanos confíen en nosotros. Y el resto de los partidos me da igual, porque ya digo, PP, Ciudadanos, Bloque, esos ya van a estar, conforme tienen que pensar en que tienen que dejar entrar a otro partido para que esa inmovilidad que existe hasta ahora cambie. Si no es así, veremos en el futuro cómo esto seguirá igual. Mira, ahora están prometiendo todos todo. Yo no puedo prometer nada porque es que es la primera vez que estoy. Efectivamente, les estoy prometiendo lo que yo puedo hacer en un futuro si me dejan. Pero claro, es que ahora todo el mundo se acuerda de los barrios, porque me lo están diciendo. Ahora todo el mundo se acuerda de arreglar una carreterita que va por allí, que no lo hicieron en 4 años. Todos están prometiendo todos, y eso es lo que me están diciendo la gente de la calle. Y yo lo que les contesto es, les escucho, les entiendo, pero yo soy la primera vez que estoy en esto y voy a intentar solucionarlo si me dejan. Si dentro de 4 años ven que yo no hice nada, me lo podrán recriminar. Mientras tanto, lo único que pido es que me ayuden a poder solucionar esta cuestión. Sí, quizá por ser un grupo novo, non son máis descoñecidos entre a xente o que buscan para Lugo, así non sei se nos podes facer un breve resumo, non das propostas en sí, senón de que quere para Lugo. Mire, en primer lugar, como dije al principio, lo primero que hay que arreglar pues es todo lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Lugo, ¿no? Entonces, desde Galicia Siempre solicitamos una convocatoria inmediata de las plazas de jefatura para todos los departamentos del Ayuntamiento de Lugo. Convocatoria inmediata de promoción interna para las plazas de jefatura que en estos momentos se están adjudicando por decreto y que tienen intención de adjudicarlas en el futuro a través de comisiones de servicio en contra de los informes de los servicios técnicos. Bien, no sé si saben que la RPT está aprobada por 2 veces ya en la mesa de los sindicatos y apoyada por el 85% de los presentes en dicha mesa. Aún no se ha llevado a cabo. Bien, solicitamos también la misma retribución económica a un personal funcionario y a un personal laboral en trabajos extraordinarios, porque no se está haciendo. Solicitamos también el pago de horas extras, que en estos momentos se están pagando con un año de retraso, ya a nivel económico en familias, lo que esto supone, y encima están dando problemas ya en las declaraciones de la renta. Igualmente, y esto es importante, solicitamos que se implante el control horario en la administración de Lugo. Los servicios están colocados desde hace años, pero nunca se utilizaron, y esto está en la norma estatal, aprobado en la norma estatal. Y pienso que con todo esto que acabo de decir se arreglan cantidad de cuestiones importantes que están llevando a Lugo al caos.
entre otras cousas que está reprochando en diferentes partidos que pasaron por aquí, están falando, por exemplo, de que deberíase remunicipalizar algúns servicios, por exemplo, como do lixo, que parece ser que é das cidades máis sucias do Estado español. E, bueno, pois aquí, por exemplo, onte o representante de Esquerda Unida, señor Portomeñe, falaba de que había que remunicipalizar. Vostede está de acordo en que hai unha serie de servizos que mellor hai que volver a retomalos e que funcionaría mellor estando controlados pola propia administración? Dios mío querido, volvemos ao mesmo. Si todos os servizos que en estes momentos están acabados e que dependen del servicio municipal, imagínese usted tamén o servicio de limpieza da cidade. Se acaba de ver que Lugo es una de las ciudades más sucias de España. Si eso vuelve a recaer simplemente en un plano municipal, estamos en lo mismo. ¿Se hará o no se hará? Por lo menos, si depende de una empresa privada, algo se le podrá reclamar, ¿no? Sí, pero a realidade é que non sucede, non? Non sucede, claro, non está a cuestión sucediendo. Está que a mellora o que lle planteaba a algúns candidatos era, o sea, si se remunicipaliza ou ben se lle exixe a empresa que cumpla co prego de condicións que hai cando se asigna, non? Desde logo hai que reclamar que la empresa cumpla. E se esa empresa non cumple, pues habrá que rescindir el contrato e buscar outra empresa que sí que cumpla. Sí, neste mesmo senso, o Concello de Lugo conta ahora mismo con 44 contratos caducados. Xa van máis. Xa van máis, pois mira, que solución lle poría Galicia sempre a esta problemática? Mira, isto é un tema que me llama muchísimo la atención desde mi ignorancia, desde fuera, ¿no? Que lo estoy viviendo. En estos momentos ya hay más de 50, que yo sepa. Mira, vamos a ver. La señora Méndez López, cuando adjudica un contrato a una empresa, tiene que conocer su fecha de inicio y su fecha de finalización. Eso tiene que tenerlo presente. Si no lo tiene, ¿qué ocurre? Que se están manteniendo personas en un trabajo donde no pueden estar ya. Entonces, a mí la única pregunta que se me plantea es ¿qué interés tiene la señora Méndez López en seguir manteniendo esta situación por activa y por pasiva? Situación que va a repercutir en todos los ciudadanos de Lugo, con todos los pagos que se van a tener que hacer. ¿Vale? Vostede, como docente, quero facer unha pregunta. Como ben sabe, hai unha Concellería de Educación en o Concello de Lugo, como moitísimos máis concellos. De que xeito podría colaborar esa Concellería de Educación cos diferentes estadios de educación, na primaria, na secundaria, mesmo na universidade, que en este momento é unha universidade, un campus que está moi abaixa, chegou a haber casi 13.000 alumnos matriculados no campus de Lugo, e en este momento debe estar entre os 4.500, 5.000. Que cuestións podría aportar? Mire, vamos a ver, el tema de Xunta e el tema de centros escolares e el tema de centro de la universidad, para mí en estos momentos non está bien gestionado tampoco. Los docentes, tanto a nivel de primaria, secundaria, bachillerato, universitario, prácticamente non nos relacionamos. Es decir, las actividades culturales que se hacen parten del propio centro del que cada uno está, pero no están organizadas. Entonces, ¿qué ocurre? Son actividades que no se les dan publicidad, por así decirlo, solo en el propio centro, y a mí me gustaría que desde la Xunta de Galicia, que tanto está en promocionar pues eso, la cultura, las actividades extraescolares, las actividades sobre cualquier tema de actualidad, pues que efectivamente se implicara más, se coordinara con todos los centros de enseñanza y que esa cultura se llevara a la calle. Pero no solo para la gente del instituto estoy hablando. Habrá actividades para gente de primaria, infantil, secundaria, bachillerato, pero no nos podemos olvidar de nuestra gente mayor. Está. Que parece que desde que cumple una edad están totalmente olvidados. Hay cantidad de actividades culturales que se pueden promocionar para esta gente mayor, que no se sientan olvidados y que se sientan integrados otra vez en la sociedad. ¿Podría esa consellería de Cultura do Concello, por exemplo, facer as experiencias que están facendo en outras localidades, que achegar ao que me decía vostede, a xente maior, a contar experiencias, por exemplo, nos institutos, en colexios, etc.? Yo lo hice en mi centro. A nivel personal, yo lo hice en mi centro. Mira, desde mi departamento, en el Lucus Augusti, se promocionó actividades para dar a conocer a la gente mayor.
Estamos trayendo todos los años desde el Departamento de Filosofía a presos de Bonse, que están dando charlas precisamente por el tema de la droga, importantísimo. Estamos dando charlas sobre el acoso escolar, sobre la violencia de género. Pero claro, eso queda en nuestro centro. Vale. Entonces, si parte del ayuntamiento, que yo sepa, el ayuntamiento en mi centro solamente promociona una actividad en 4 años. Y yo fui jefe de estudios, Entonces, sé de lo que hablo. Entonces, yo no sé si precisamente también las actividades culturales o el meter a las personas en esas actividades y promocionarlas dentro del ayuntamiento les cuesta mucho o no tienen intención de hacerlo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted mismo dijo que hace unos días aquí tuvimos un debate sobre la cultura, ¿verdad? Bien, la siguiente actividad cultural, por así decirlo, que fue a los 2 días, Novello Cárcere, fue pues el tema de las corales. Bien, ¿sabe usted qué representación política estaba allí? Nosotros y 3 personas o 4 del PP. ¿Dónde está la señora Méndez López? ¿Dónde está la señora de Ciudadanos? Que el otro día estaban en el debate y luchaban tanto por la cultura. El primer acto que se hace después del debate y no están presentes. Bien, pues estamos casi esgotando o tempo. Como a todos los candidatos, le deseamos ahora unos minutos para que usted pida o voto y solicite o diga algo más de lo que le interese, más sobre Anceiro, do que querría que fuera o Concello de Lugo. Bien, después de todo lo expuesto, yo lo único que les pediría al ciudadano de Lugo es que nos den su apoyo y nos den la confianza para poder arreglar todo lo que está pasando. En concreto, después de todo lo que dije, vamos a dinamizar los barrios, darles otra vez fuerza dentro de la ciudad y vamos a hacer que sean autosuficientes y vamos a estar con ellos determinado tiempo al año, y no solamente en época de elecciones. Vamos a estar pendientes de la ley de dependencia. Muchas familias en Lugo tienen personas dependientes que no pueden cuidarlas como es debido y no tienen dinero suficiente como para poder llevarlos a una residencia que los cuiden. Vamos a estar muy pendientes del rural. Si hablo de los barrios, hablo también del rural. El rural está olvidado en todas las épocas del año. Nosotros ahora estamos también pateando el rural y estamos viendo lo que nos dicen los vecinos. Solamente se acuerdan de ellos en épocas de elecciones. Para nosotros el rural va a ser muy importante también. Y vamos a llevar todo nuestro trabajo a la ciudad de Lugo. El ciudadano de Lugo, va a estar siempre en el centro de nuestra gestión. Nuestra política va a ser por y para el ciudadano, teniendo todos en cuenta todos los temas que ahora le acabo de decir. Bien, pues hasta aquí a intervención de Carmen González, candidata de Galicia Sempre a Alcaldía de Lugo. Desechamos de moita sorte o día 26 y si no, habrá que seguir loitando porque non se acaba nada o 26. Falábamos ahora co delegado da Xunta que o 27 empeza a campaña das autonómicas, coa cual aí nos queda outro ano de pelexa para levar as nosas propuestas a un lado ou outro. Moita sorte e moitas gracias por estar hoxe. Muchas gracias a vosotros. Gracias.